Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Entonces sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata, donde deliberan las gemelas. Esta es la estrella Alfard, la solitaria. Es la estrella más brillante del cielo occidental y el corazón de la constelación de Hydra. Hace dos mil años marcaba el oeste. Ahí es donde espero encontrar la ciudad oculta. En el largo calendario maya todas las fechas tienen cinco números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2.000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. Esta daga es la llave de Chakchel. Encontré una inscripción junto a ella: La llave del corazón de Ischel libera la purificación. Este es el camino a la ciudad oculta. Parece describir una serie de pruebas como adentrarse en la boca de un jaguar. Una araña y un pájaro se alzan sobre un templo que conduce a una serpiente con un ojo de plata. Esta es la estatuilla en forma de serpiente que encontré en una antigua tumba maya en la ciudad perdida de Paititi. Es otra de las pistas para encontrar la caja de plata de Ischel. Parece tener bordes irregulares como una llave. ¿Pero una llave para abrir qué? Una pista sobre donde se llevó López la caja de plata. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. La caja de plata de Ischel que abre la llave de Chakchel y permite invocar al dios Kukulkan. Es gracioso cómo algo tan ligero podría ser fundamental para iniciar o evitar el fin del mundo. 24 de noviembre de 1603, acompañé a Andrés López junto a un grupo de 12 soldados y dos molosos por la selva. Los jesuitas dieron unas indicaciones excelentes a la Trinidad, así que no nos costó demasiado encontrar la ciudad oculta. Los nativos nos recibieron con recelo, pero les ofrecimos regalos y nos permitieron entrar en la ciudad, reacios pero ignorando nuestras verdaderas intenciones. López ha empezado a buscar el artefacto mientras nosotros distraemos a los líderes. 29 de noviembre de 1603. Después de cenar, López abandonó la ciudad. Lo seguí pues me preocupaba que no regresara. Lo encontré a la orilla del río, moviendo los labios como si rezara. No deseaba molestarlo, así que esperé. Su comunión con Dios debió de durar toda la noche y lamento decir que me quedé dormido, pues lo siguiente que recuerdo es ver a López alzándose sereno ante mí, con el sol de la mañana a sus espaldas, creando un halo. Me ayudó a ponerme en pie y me abrazó con fuerza. Truilos. Sé dónde encontrar el artefacto, me susurró al oído. 29 de noviembre de 1603. Durante la cena, López me preguntó si creía que estos paganos eran dignos del supuesto poder del artefacto. Le respondí que los habitantes de Paititi eran nobles trabajadores pero que con esa piel tan firme que cubría su fuerte musculatura y esa falta de pudor, no podía más que equipararlos con las bestias. Entonces me preguntó ¿Y qué me dices de los líderes de la sociedad? ¿Pueden señalar con sus dedos perfumados y cubiertos de anillos en cualquier dirección y esperar que les obedezcamos? ¿Debemos regresar y sentarnos a su lado cuando nos lo ordenen? ¿Acaso no nos tratan tan bien como a seres inferiores, como a bestias? No supe qué responder. Sus palabras sonaban a herejía y traición. Sin embargo, por alguna razón, me pregunté si estaba o no en lo cierto. Este rosario tiene seis décadas en vez de las cinco habituales. Es un ejemplo muy ornado de la versión de Santa Brígida parece tener un grabado. ¿Andrés López? Este volumen de cuero parece ser de finales del siglo XVI. Está en muy buenas condiciones. Alguien decidió que esta representación de la muerte de Cristo necesitaba más adornos. Resulta sorprendente que, con el paso del tiempo, las creencias de culturas tan dispares acaben entrelazándose. La tinta está descolorida. Resulta difícil distinguir algo. Salvaje, atrocidad, traición. Y este papel no es de pergamino, es más grueso. Es cuero animal. O piel humana, quizá. 30 de noviembre de 1603. López, los soldados y yo abandonamos la ciudad antes del alba, gracias a un lugareño que nos hizo de guía. Es lo mejor, pues una terrible gripe se está propagando entre la población. López está convencido de que el artefacto no se encuentra en la ciudad, sino en el exterior. Cuando le pregunté si no consideraba una hipocresía pedir ayuda a estas personas detestables, respondió. No las detestes más de lo que detestas a estos molosos. Todos ellos son creaciones de Dios nuestro Señor, como nosotros. Le dije que me sorprendía oírlo hablar así, pero entonces me cogió de las manos y rezamos. La energía de su fe recorrió todo mi ser hasta que sentí que las cadenas de la duda desaparecían de mi corazón. La Trinidad es una antigua organización secreta gobernada por un alto consejo similar al de los Illuminati, cuya existencia se remonta a la época anterior a Cristo. Están decididos a encontrar y explotar todos los artefactos antiguos del mundo. Voy tras ellos desde que descubrí que mataron a mi padre. Desde entonces, Jonah y yo hemos localizado varias células de la Trinidad, pero el resto de ruinas y tumbas que encontramos fueron destruidas, excepto la de Cozumel. Necesito descubrir qué es lo que buscan, cuál es su estrategia y cómo detenerlos. El doctor Pedro Domínguez es un arqueólogo experto en la historia precolonial maya. Mi padre lo mencionó en sus notas más de una vez. Es la pista que Jonah y yo estábamos investigando cuando vinimos a Cozumel. Su excavación en Cozumel fue uno de los últimos lugares que mi padre visitó antes de que lo mataran. Si hay una conexión, quiero descubrir cuál es. Pensaba que el doctor Domínguez solo era el líder de la célula local de la Trinidad, pero jamás imaginé que terminaría siendo el líder del Alto Consejo de la Trinidad. Ischel y Chakchel son dos caras de la misma diosa. Ischel es la joven que representa la vida y la curación, se la asocia con la luna llena. Chacchel es la anciana que representa la muerte. Se la asocia con la luna nueva. Juntas, las gemelas son símbolos de la dualidad y del ciclo de la vida y la muerte. Según la leyenda, la llave de Chacchel y la caja de plata de Ischel se crearon en los cielos con un propósito, destruir y restablecer el sol. El ritual solo puede llevarse a cabo durante un eclipse. Una vez completado, el avatar elegido tendrá el poder del Sol. Tras haberse convertido en el dios de la creación, Kukulkan, deben sacrificar y soltar ese poder para restablecer el Sol. Pero la caja de plata seduce a la gente con visiones de un mundo idealizado que podrían crear con ese poder. Una fantasía forjada en su mente. Una realidad totalmente nueva a costa de destruir la actual. La influencia de la Trinidad es mayor de lo que pensaba. Llevan controlando Paititi durante siglos y allí se los conoce como la secta de Kukulkan. En Paititi sus miembros de mayor rango reciben el nombre de guardias de la serpiente. Los eligen a edad temprana de entre los mejores guerreros de Paititi y luchan junto a los guerreros jaguar y los arqueros águila. Unuratu es la legítima reina de Paititi. Tras una hambruna que casi deja a la ciudad sin habitantes, la secta de Kukulkan expulsó a su familia del poder. Su marido, Sairi, murió al ir de caza en busca de comida a las afueras de Paititi. Amaru, o el doctor Domínguez, el hermano de Sairi, se sintió responsable y tomó el control de la ciudad, utilizando los recursos de la Trinidad para alimentar al pueblo de Paititi hasta que pasara la hambruna. Aunque Amaru salvó a la ciudad, ahora la secta gobierna en su ausencia, con arrogancia y miedo. Unuratu y sus rebeldes luchan para liberar a la ciudad de la secta de Kukulkan, y restablecer su antiguo linaje. Educaron a Unuratu para creer que su familia tenía el deber de completar el ritual de la caja de plata de Ischel y restablecer el sol para la siguiente era. El doctor Domínguez proviene de Paititi. La Trinidad ha estado presente en Paititi desde el siglo XVII. El anterior líder del Alto Consejo, Waltiero de Luca Domínguez, un cardenal italiano, lo conoció de pequeño y comprobó que tenía un gran potencial, así que lo entrenó para que lo sustituyera como si fuera su hijo. Fue escalando posiciones hasta que se convirtió en el líder del Alto Consejo. Ha vivido la mayoría de su vida fuera de Paititi, donde volvía a menudo, aunque no por mucho tiempo. Su verdadero nombre es Amaru. Pero al ser el sumo sacerdote de la secta de Paititi, muchos lo llaman por su título honorífico, Kukulkan. Trajo a Paititi la llave de Chakchel desde Cozumel y ha asegurado a su pueblo que la usará para protegerlos. Amaru quiere la caja de plata de Ischel para proteger Paititi de los peligros del mundo exterior, aunque ya se ve tentado por la posibilidad de recrear el mundo en su imagen y semejanza. Jonah es un superviviente y un buen amigo. Lo conocí hace años en mi primera expedición a bordo del Endurance. Me hizo reír la primera vez que hablé con él cuando me llamó pajarito. Hemos vivido muchas cosas desde entonces, y después de que perdiera el contacto con Sam, mi mejor amiga, Jonah siempre ha estado ahí conmigo. Me acompañó a Kites y me ayudó a encontrar la fuente divina, el artefacto que estaba buscando mi padre cuando lo asesinaron. Tras destruir la fuente divina para evitar que cayera en manos de la Trinidad, Jonah me ayudó a darles caza, célula por célula. Cuando terminé de descifrar las notas de mi padre, Jonah pensó que Cozumel era el mejor lugar para comenzar. Al principio no lo creí, pero tenía razón. El yacimiento de Cozumel era el único que encontramos que no estaba destrozado. Ahora sé por qué. La Trinidad sabe que falta una pieza del rompecabezas y tengo que descubrir cuál es antes que ellos. El comandante Rourke es un veterano muy capacitado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que ha recibido varias condecoraciones. Su amplia experiencia en operaciones confidenciales y de alto secreto, que llevó a cabo con una eficacia letal, llamó la atención del alto consejo, que lo contrató solo por su historial. Es el líder de las fuerzas militares de la Trinidad y capitanea los equipos diácono en persona, los cuales tienen acceso a vehículos blindados personalizados, paladines, así como a helicópteros de operaciones especiales, cardenales. Es el segundo al mando de la Trinidad y solo responde ante el Alto Consejo. Puede que Domínguez sea el corazón de la Trinidad, pero Rourke es el puño. Rourke y Domínguez no siempre están de acuerdo, pero ambos se guardan respeto de mala gana. Los Yashil son los descendientes de los creadores de la llave de Chakchel y la caja de plata de Ischel. En los siglos transcurridos desde que López robó la caja hace 400 años, éstas perdieron su propósito. Ahora protegen el lugar donde se celebrará el ritual de la caja de plata. Aunque sus mentes se hayan desvanecido, su propósito permanece intacto. Lucharán y rechazarán a cualquiera que entre a la sagrada ciudad de la serpiente. Los lidera una sacerdotisa conocida como el Fuego Carmesí. Representa a Chacchel y junto con Ischel, tiene la misión de completar el ritual de la caja de plata y guiar a Ischel en su sacrificio del poder del sol. Una vez completado, el fuego carmesí y todos los yasil volverán a los cielos, donde se forjaron la llave y la caja. El misionero jesuita español Andrés López, miembro de la Trinidad, fue enviado para encontrar y recuperar la caja de plata de Ischel. Pues se rumoreaba que se encontraba en Paititi. En lugar de devolver la caja al Alto Consejo de la Trinidad, confesó el robo a su viejo amigo, Sin el emperador de Paititi y ancestro de Unuratu. Juntos tramaron un plan para esconder la caja de la Trinidad. López fue al oeste de Paititi y fundó la misión de San Juan, dejando un rastro de pistas que llegaban hasta Cozumel para que los descendientes de Sinchichicua las siguieran cuando llegara el momento. Sin embargo, tras construir la misión y las letales criptas subterráneas, el poder de la caja corrompió la mente de López. Llegó a creer que nadie merecía el poder del sol. Murió a solas en la oscuridad, consumido por el poder de la caja. Poco después, una enfermedad acabó con gran parte de la población de Paititi, llevándose la vida de Sin y con ella, la información sobre el camino de pistas que llevaban a la caja de plata. Una serigrafía obtenida de las paredes del cenote. Simplemente es una gran X y la palabra correr. Los detallados grabados de este casco y el sorprendentemente buen estado en el que está podrían indicar que lo llevaban como accesorio y no para protegerse en combate. Puede que López lo usara para darse aires de importancia. 1 de diciembre de 1603. A medianoche me despertó un ruido extraño. López seguía observando el fuego, aunque ya solo quedaban brasas. Le pregunté si también había oído el ruido, pero recibí un gruñido como única respuesta. Le puse una manta sobre los hombros y preparé la hoguera de nuevo. Después me senté a escuchar. Se oían aullidos y siseos lejanos, posiblemente distorsionados por los recovecos de las cavernas. Sin embargo, por debajo de aquellos sonidos se oía un débil tamborileo. Lo había oído en alguna ocasión, pero solo en las plegarias más intensas. Sonaba como la voz de Dios. Sin fecha. Unos guerreros extraños nos persiguieron por las cavernas. Nos movimos tan rápido que soy incapaz de ofrecer una descripción precisa. La mayoría de los soldados cayeron en combate. Eran valientes, pero estaban en desventaja. Finalmente... López, un soldado que sobrevivió y yo, llegamos a un templo espléndido. No sé cómo consiguieron construir semejante estructura a tanta profundidad. Una puerta gigantesca nos cerraba el paso. López, con voz frenética y quebrada, ordenó a Pérez, el último conquistador que quedaba con vida, que montara guardia mientras nosotros nos centrábamos en el mecanismo. La puerta empezó a abrirse pero nuestra alegría se vio interrumpida de golpe por los gritos agonizantes de Pérez. Ese sonido todavía me persigue. La puerta se cerró y el silencio se impuso, tan grande e imponente que contuve la respiración por miedo a romperlo. López se volvió hacia mí con ojos delirantes y una sonrisa retorcida en el rostro. Se acercó con los brazos extendidos y el miedo hizo que mi corazón se encogiera por un instante. Sin embargo, me atrajo hacia él y apoyó los dedos en mis hombros. Lo he encontrado, me susurró al oído. Después se separó de mí y recorrió la sala. Paredes de jade que ascendían hacia el cielo, cubiertas por completo de mosaicos intrincados y figuras talladas. Lo seguí a distancia mientras se aproximaba a un altar. Y vi que levantaba una caja de plata. 1 de diciembre de 1603. Hemos entrado en un cenote próximo a la ciudad y montado el campamento en un rincón. López se ha pasado la velada ensimismado contemplando las llamas y ni siquiera ha tocado la cena. Por dos veces he intentado conversar con él, pero solo he obtenido silencio por respuesta. Está tan absorto en este artefacto que, si fuera más supersticioso, me preguntaría si se comunica directamente con él. Los soldados también guardan las distancias y parecen inquietos por la batalla. Uno de los perros no me ha quitado ojo de encima. Casi parecía que yo fuera a ser su siguiente comida. 21 de diciembre de 1603 Abandonamos el cenote con López sumido en sus pensamientos. Yo abría la marcha, pero cuando me volví hacia la ciudad, por fin habló y nos pidió que nos detuviéramos. Después, tras jurarle silencio, compartió conmigo el secreto que guardaba. Aquella noche, junto al río, me reuní con el emperador. Le dije quién era, quiénes éramos y el propósito de nuestra visita. Los gordos líderes de la Trinidad, que dedican tanta atención a la política que ni siquiera recuerdan sus oraciones matutinas, no son dignos de la caja. El emperador y yo acordamos que la única forma de mantenerla alejada de ellos era que yo me hiciera con ella, me la llevara lejos de aquí y la ocultara hasta que alguien del linaje real de Paititi, el elegido, pueda seguir las pistas de sus ancestros y encontrarla. Tras quitarse ese peso de encima, López dio media vuelta y se internó en la selva. Un día apareció el hermano de la cruz. Salió de la selva y le insufló nueva vida a la misión. Cuando llegó solo estábamos nosotros tres y la hermana Dorotea llevaba muchas semanas enferma. Él y su socio empezaron a trabajar ese mismo día. Para la semana siguiente, de la Cruz ya había reclutado a tres docenas de trabajadores. Repararon el campanario, trabajaron los campos y plantaron cultivos. El hermano de la Cruz pretende hacernos autosuficientes. Hemos pasado tanto tiempo solos aquí, que me preocupaba que Dios nos hubiese olvidado. Pero no solo nos escuchó sino que nos envió un agente para cumplir su voluntad. A los demás les preocupa que los hermanos de la Cruz y Serrano no regresen. Hasta ahora les he dicho que lo harán, como siempre han hecho. Pero en el fondo estoy empezando a creer que no volveremos a verlos, y eso me apena mucho. Continuaremos con su labor Regresarán para ver que no hemos olvidado sus enseñanzas o nos mirarán desde arriba y bendecirán nuestro esfuerzo continuado. 25 de diciembre de 1603. Han pasado cuatro días desde que abandonamos la ciudad. Hemos viajado en silencio y en círculos, guiados por una mezcla de pesar, alivio y celebración. López y yo abandonamos la selva y llegamos a un claro en el que nos observaban diversos rostros tallados en la pared de la montaña. López tuvo un episodio, como lo llamó después. Corrió hacia los rostros suplicando a gritos perdón. El pecado que más le pesaba en el corazón era haber dejado solo a Pérez frente a los extraños guerreros. Su pesar fue en aumento a medida que avanzaba la jornada. Por mucho que lo intenté, no logré consolarlo. Así que preparé una hoguera y esperé mientras denunciaba sus acciones y suplicaba perdón a los rostros silenciosos de piedra. 26 de diciembre de 1603 López me despertó. Había preparado un desayuno austero. Aquí es donde deberíamos estar, dijo con fría determinación y una actitud radicalmente distinta a la del día anterior. Me terminé el desayuno mientras me hablaba de la venganza divina y decía que había errado en su conducta, pero que Dios le había puesto las manos en los hombros y le había mostrado el camino que debía seguir. Esta pequeña misión dará a conocer la verdadera palabra de Dios, dijo, señalando un edificio de adobe situado un poco más allá de los rostros de piedra. Prepararemos el camino para el elegido, pues solo aquel que lo siga será merecedor de esta caja. 30 de diciembre de 1603. López regresó hace poco de la aldea cercana, acompañado por un grupo que, según dice, lo seguirá y nos ayudará con la construcción. Noté algo raro en su actitud, pero lo achaqué al largo viaje por la selva. Sin embargo, por la noche me confesó que le preocupaba algo. Me han seguido, susurró. Los otros. Dicho esto, se alejó. Aquella noche no pegué ojo pensando en sus desvaríos de locura. 18 de diciembre de 1604. He descuidado demasiado tiempo este diario. Hemos estado trabajando duro para llevar a cabo la misión. Cada día llegan más personas: lugareños que buscan conversación, soldados que están hastiados de la guerra y otros que han puesto a prueba su fe tras la larga y peligrosa expedición por la selva. Todos ellos se sienten atraídos por el evangelio de López de obtener la pureza mediante el trabajo. Trabajamos del alba al anochecer y luego, López o ángel de la cruz, como se hace llamar ahora, se dedica a predicar el propósito de la misión, poner a prueba al elegido. Se ha calmado bastante y... Si sigue creyendo que algo lo persigue, se lo guarda para sí mismo. Mañana empezaremos a construir la biblioteca, donde la caja descansará a salvo hasta que esté lista para ser hallada por el elegido. Una pistola de mecanismo de rueda. Nunca se fabricó en serie y su uso estaba prohibido en el Sacro Imperio Romano. Está decorada de forma ostentosa. Resulta un tanto excesiva para un misionero, aunque seguramente era un arma perfecta para alguien tan egoísta como López. La empuñadura está algo dañada, pero por todo lo demás, el arma parece estar en buenas condiciones. Esta ilustración enigmática, recuperada de un mausoleo maldito y vacío, podría ser lo que nuestra valerosa aventurera necesita para encontrar por fin el tesoro perdido de la Reina Blanca. Ha conseguido descifrar los textos antiguos y ha encontrado una serie de pistas, un conjunto de coordenadas, un murciélago gigante y una serie de piezas de juego en hilera. La intrépida Lara tendrá que averiguar su significado. Solo quería agradecerles su discreción, así como el trabajo que han realizado. La cámara se ha construido siguiendo al pie de la letra mis indicaciones. El pago final se realizará a finales de semana. La demora fue debida a un error contable que ya ha sido subsanado. Atentamente, Richard Croft. Nuestra heroína ha tardado años en descifrar este mapa. Ha pasado noches enteras en bibliotecas polvorientas, examinando volúmenes antiguos, explorando barcos hundidos despojados de tesoros y siguiendo cualquier pista, por pequeña que fuera. Si logra recuperar el tesoro, nuestra valerosa aventurera demostrará ser digna de convertirse en la ayudante de Lord Richard Croft. Le he dado muchas vueltas y sigo insistiendo en evitarle a Lara este terrible pesar, como tú lo llamas. Hacer que recuerde constantemente a su madre solo lo hará más doloroso. Es mejor dejar que siga siendo una niña y no imponerle una carga tan pesada. Si no desistes en esta campaña tuya, no dudaré en prescindir de tus servicios en la mansión Croft. Creo que es de cuando recorrimos el Memsha. No recuerdo mucho, salvo el intenso aroma a especias del bazar. Mamá parece muy feliz, y papá también. No es justo. ¿Por qué tuvo que morir? Parece una figura de aquel juego al que solían jugar papá y mamá. ¿Por qué está aquí en el parque? La base está marcada con una A de Amelia, mi madre. Señor, entiendo que los últimos años han sido más que difíciles para usted. Todos echamos muchísimo de menos a Amelia. Sin embargo, temo que Lara haya empezado a olvidar lo poco que sabía de su madre. Es terrible. Soy consciente de que no es asunto mío, pero ¿ha reconsiderado la idea de hablarle de su madre? Creo que eso la ayudaría a superar su tremendo pesar y además los uniría. En la antigüedad. El cinabrio se utilizaba para conseguir una pigmentación de color naranja brillante en la cerámica, los murales y los tatuajes, así como en las ceremonias religiosas. Un arado de mano tradicional que todavía se utiliza en los Andes, incluso fuera de Paititi. A veces, lo más sencillo sigue siendo lo mejor. La vasija sirve como receptáculo para las ofrendas de cacao y grasa animal. Una vez llena, se lanza las tierras de un campesino al inicio de la temporada de siembra como regalo para Pachamama, la diosa madre. Se dice que si ésta acepta el regalo, el campesino tendrá una cosecha abundante y una buena temporada de cría. Los incas usaban una combinación de liofilización y sal. Para conservar cualquier producto comestible, el charqui y el chuño son como la carne y las patatas. ¡Delicioso! Estos cántaros de cerámica ceremoniales solían contener cerveza o chicha. Los aríbalos incaicos tenían la base cónica para facilitar el vertido en recipientes más pequeños. Durante miles de años el pueblo de los Andes ha perfeccionado el arte de tejer. Esta chuspa es un ejemplo maravilloso que deja patente la habilidad del tejedor. Está tejida con pelo de llama o alpaca y tradicionalmente se usaba para llevar hojas de cacao. Es preciosa. Esto es un tanto inusual. Muestra rebaños de ovejas, llamas y cabras, pero un granjero normalmente no cuidaría de tres rebaños distintos así. Esa llama solitaria de la colina debe de ser Urcuchillay, el dios inca que protege a los animales y que, a menudo, era representado en forma de llama. Esto es una dedicatoria de todos los pastores locales al que cuida de sus rebaños. Dan las gracias a Urcuchillay por preservar su sustento. Una plegaria dedicada a su Pai, dios de la muerte y señor de Pacha, el inframundo inca. Le suplican que acuda con sus legiones de demonios a este sitio, donde los lugareños lo honrarán con poemas escritos, ensalzando su grandeza o con ofrendas de comida y bebida. Mostrándole el respeto que merece, los lugareños imploran que se lleve solo a aquellos que necesite y que no dañe innecesariamente a otros de su comunidad. Un dragón sin duda representa a Pachamama, la diosa inca de la maternidad, la tierra y el tiempo. Regía la fertilidad, la cosecha y la siembra. Su cuerpo era en las montañas y ella era la que provocaba los terremotos. Las personas creaban prendas de ropa en miniatura con diseños sumamente elaborados con el único propósito de quemarlos en su honor. Eso explicaría las marcas de quemaduras del suelo, y esas manchas marrones seguramente sean de sangre de llama, animal que sacrificaban habitualmente. Esta debe de ser Mama Sara. Su forma de adoración es una tradición que siempre me ha parecido divertida. El nombre de la diosa inca del grano significa madre del maíz, así que cada vez que un campesino encontraba una planta de maíz extraña, la vestía como un muñeco en su honor. Como también era la diosa de los sauces, las comunidades agrícolas a veces colgaban un muñeco de maíz y un sauce y bailaban a su alrededor. Ese disco dorado y brillante es inconfundible. Es Inti. El dios más importante de los incas. Era el dios del sol, protector de las personas y proveedor de luz y calidez. Algunas leyendas dicen que fue él quien enseñó a los humanos las formas de civilización. Ciertos emperadores incas se consideraban sus descendientes de sangre, mientras que otros afirmaban ser encarnaciones físicas de Inti en la Tierra. Describe la historia de Viracocha, padre de toda la creación, y cómo formó los cielos, la tierra, el sol y las estrellas, la luna, el tiempo y a los seres vivos, incluidos los otros dioses. Al principio, Viracocha se consideraba el dios supremo de los incas, pero con el tiempo, ese honor quedó en manos de su hijo Inti, el dios del sol. Sin embargo, Viracocha conservó su vínculo con el mar. Su nombre significa literalmente grasa o espuma del mar. Puniraya, el dios inca de la luna. Su estatus era relativamente bajo, así que no tenía pareja. Esta historia cuenta que moldeó su esperma para darle forma de fruto y que éste fecundó a la diosa Kabiyaka cuando lo comió. El embarazo fue toda una sorpresa. Pues Cavillaca era virgen. El niño nació y se fue gateando directamente hasta Cuniraya, despejando así toda duda sobre su paternidad. Cavillaca se sintió tan humillada por la posición inferior de Cuniraya que huyó con su hijo a Perú, donde se convirtieron en rocas costeras. Representa al dios Inca era hijo de Inti el dios del sol y de Pachamama, la diosa de la luna. Con estaba a cargo del viento y la lluvia, aunque algunas leyendas afirman que solo estaba a cargo del tiempo que venía del sur, mientras que su hermano Pachacamac estaba a cargo del tiempo que venía del norte. En el monograma pone PHF. Seguramente perteneció a Percival Harrison Fawcett. 9 de agosto. Dejo aquí esta página para aclarar cualquier misterio, en caso de que el resto de esta misión resulte ser tan letal para mí como lo ha sido para mi equipo. Me llamo Jack Fawcett. Partí de Cuyabá, Mato Grosso el 20 de abril de 1925 con mi padre, Percival Harrison Fawcett, y mi gran amigo, Raleigh Rimmel, en busca de la ciudad perdida de Z. Soy el único que sigue con vida. Unos felinos de la selva acabaron con mi padre y una torpeza mató a Raleigh. Estoy extenuado, pero me niego a rendirme. Mi padre creía que estábamos cerca de Z, y yo también lo creo. Así que dejando dos tumbas a mis espaldas, seguiré avanzando hacia el norte con la esperanza de no encontrar también la muerte. Mi querida Nina, una vez más, mis intentos por escribir se complican. Sin embargo, todos esos mosquitos, abejas y bichos de los que ya te he hablado, así como todos los horrores diminutos que no hacen más que picar. Resultan insignificantes tras haber tenido que enfrentarme a una criatura con garras y colmillos. Luché con valentía, pero la suerte no estuvo de mi parte. Prefiero ahorrarte los detalles por compasión y no por egoísmo. He tratado mis heridas con Aquilea y están estables, pero siento la infección en la sangre. Si estás leyendo esto, Supongo que ya sabes que no logré sobrevivir. Le he ordenado a Jack que no siga adelante. Perdimos al joven Rimmel hace unas semanas. Este lugar, Nina, no está hecho para el hombre y no te arrebataré un hijo como ya te he arrebatado un marido. Estoy cansado. Jack duerme junto al fuego y estoy seguro de que cuando despierte ya habré sucumbido al sueño eterno. Te quiero, Nina. Buenas noches, Percy. La humedad de la selva oxidó y descompuso las armas a las que estaban unidas. Hay algo grabado en ellas, pero apenas se distingue. PHV. Percy Faucet. Pero no estamos a miles de kilómetros de su última posición conocida. A principios del siglo XIX se utilizaba para medir el ángulo entre un objeto astronómico y el horizonte, para la navegación astronómica. Aquí hay una inscripción. Para mi hijo Jack, que nunca pierdas de vista tus horizontes. Aquí descansa Raleigh Rimmel, amigo, 1925. Hay algo más. Cuidado, más adelante hay trampas. No ocultéis la buena comida a los invitados, pues se convertirá en gusanos. He estado investigando y creo que podríamos montar una pequeña refinería. Esto requiere mucho trabajo y no puedo hacerlo por mi cuenta. Tendremos que construir un tanque de mil litros de capacidad. Para ello podríamos usar el casco del barco hundido en el río. ¿Algún voluntario para la misión de rescate? Tendremos que configurar un sistema para recoger el crudo. ¿Quién quiere ocuparse de la brigada de cubos? En cuanto tengamos todo listo, podremos producir diésel, queroseno y petróleo. El suficiente para que vuelen aviones y con el tiempo incluso obtener beneficios. Es demasiado reciente para ser ámbar. Puede que sea copal. Huele de maravilla. Seguid limitando la distribución de suministros. Cuando lleguemos a la zona, será mejor para todos que el pueblo esté más preocupado por su próxima comida o por la fiebre de sus hijos, que por lo que ocurra en el exterior. Como os prometimos... En cuanto terminemos de examinar la zona, os proporcionaremos durante 24 meses el doble de raciones mensuales que las que recibís actualmente de CARE, siempre y cuando cumpláis con vuestra parte del trato. Cordialmente, Estela Díaz, directora de programas de extensión a la comunidad. Orden de la Trinidad. Parece ser el árbol genealógico de Avi. Sus ancestros han vivido cientos de años en este pueblo, y parece que está emparentada de algún modo con la mayoría de los lugareños. Este es Tonatiuh, dios del sol y señor del cielo azteca, llamado Toyan. Fue el quinto sol y presidió la quinta era tras la muerte de los cuatro soles previos. Los aztecas creían que debían hacer sacrificios frecuentes en su honor, pues de lo contrario, se negaría a desplazarse por el cielo. Estaba estrechamente asociado a las águilas, y con frecuencia lo representaban ataviado con sus plumas y armado con flechas y escudos, o con instrumentos creados específicamente para el sacrificio humano. una mujer de grandes senos con serpientes alrededor de la cintura. Es Cuatlicue, cuyo nombre significa literalmente, falda de serpientes. También se la conoce como Teteo Inan, la madre de los dioses. Dio a luz a la luna y las estrellas, y tuvo más de 400 hijos, entre los que se incluye el dios sol Huitzilopochtli, que también era dios de la guerra. Además de madre, se la considera la devoradora de todas las criaturas vivas. Se dice que fue sacrificada para dar paso a la era actual de la creación. Este es el dios azteca Xipe Totec, que presidía el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento en todas sus formas, incluida la agricultura, la vegetación en general, los conflictos revolucionarios y las enfermedades de la piel se arrancó su propia piel para alimentar a su pueblo, y se le suele representar ataviado con un traje de carne humana. Su autoinfligido desollamiento puede ser la razón por la que con frecuencia se le representa vestido con franjas de distintos colores, predominantemente amarillos, pero también de tonalidades rojizas y tostadas. Tras vestir la piel de sus cautivos durante veinte días, los devotos de Xipe Totec la conservaban por sus propiedades medicinales. La raya negra y amarilla que cruza su rostro indica que este es Catlipoca, un dios muy importante para los aztecas. A ver si consigo recordar todas las cosas con las que se le asocian. Los jaguares, los huracanes, los vientos nocturnos, el cielo nocturno, la tierra, el norte, la hechicería, la belleza, la tentación, el liderazgo, la guerra, la lucha, el conflicto interpersonal en general y, por supuesto, la obsidiana y la adivinación. Su pie derecho suele ser reemplazado por un fragmento de obsidiana que los aztecas usaban como espejo. Estos espejos formaban parte de la predicción y los rituales chamánicos. Tezcatlipoca significa literalmente espejo humeante. Este es Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Los aztecas lo adoraban como fuerza de la naturaleza, responsable del viento y de la lluvia. En sus tormentas más furiosas, estos fenómenos naturales se volvían extremos y servían para purificar la tierra y el cielo. Por eso se le asociaba también con la justicia y la piedad. Según una leyenda, cometió incesto con su hermana, y para expiar sus pecados se prendió fuego. Entonces sus cenizas ascendieron hacia el cielo y se convirtió en un dios de la luz. Un cuchillo antiguo, posiblemente de origen azteca. Hay sangre fresca en la hoja, pero parece que alguien ha intentado limpiarla. No se ha afilado en años. Ojos saltones, colmillos. Este es Tlaloc, el dios azteca de la lluvia y las tormentas. En su temperamento más suave es un dios del agua y la fertilidad, dador de vida y sustento. Sin embargo, también es el responsable de los truenos, los relámpagos, el granizo y los demás estados y aspectos destructivos del agua. Incluida la erosión, lo que lo vincula con las cuevas, los estanques y los manantiales. Por extraño que parezca, vive en una montaña. Su ave es la garza, pero también se asocia con animales tales como los caracoles, las ranas y otros anfibios. Estos son el rey y la reina del Mictlán, el inframundo principal de la mitología azteca. Miklantecutli era el más prominente de los dioses asociados con la muerte. Solía ser representado como un esqueleto con globos oculares en las cuencas de los ojos, y una de sus responsabilidades era cuidar las almas de los difuntos. Su esposa, Kuatal, presidía las fiestas de los muertos, precursoras de las tradiciones modernas del Día de los Muertos. Como afirmaba la profecía, los extraños guerreros llegaron al alba y a lomos de grandes venados, como presagiaron las columnas de fuego ardiendo en la noche, la destrucción de nuestros templos y las advertencias de la llorona y el hombre de dos cabezas. Mataron a los líderes débiles y reivindicaron la propiedad del territorio y sus habitantes. El emperador pagano suplicó por su vida. Ofreció a la corona española una sala de tres por seis varas para que la llenara de oro y otra el doble de grande para que la llenara de plata. La corona, con gran e indebida benevolencia, aceptó la oferta. El rescate estuvo pagado en dos meses. Sin embargo, el idólatra no era un hombre en quien se pudiera confiar. Cuando se conocieron los planes del ataque sorpresa que pretendía realizar su general, Atahualpa se arrodilló y suplicó clemencia. Su destino sería decidido en un juicio justo, pues tal era el derecho que tenían todos los hombres en el Imperio Español. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte, pero antes de la ejecución aceptó al Señor y fue acogido en el cielo. Extracto de Relato Objetivo de Pizarro en Perú, de Ochoa Acebes. Estos collares se usaban a bordo del Nostromo, posiblemente para atar a los indígenas capturados y llevarlos a España para venderlos como esclavos. me pregunto cómo habrá terminado aquí. Tras una larga estación seca, por fin cayeron las primeras lluvias. Pero entonces, las ratas abandonaron sus madrigueras en busca de comida y trajeron consigo la peste. Los afectados sangraban por los oídos y la nariz, sufriendo dolores terribles. Murieron tantas personas que varias ciudades, antaño abarrotadas, quedaron vacías. infravaloramos a los nativos. Menudos bastardos astutos. Nos hablaron de una cueva llena de oro, pero era una trampa. El maldito lugar estaba lleno de monstruos. Tras un cruel combate, conseguimos contenerlos. Los supervivientes cargaron el barco con todos los objetos de valor que pudimos encontrar. Los vaivenes de la batalla debieron de resquebrajar la cueva, pues cuando intentamos escapar, se derrumbó. Puedo oírlos todavía intentando abrirse paso entre los escombros. Cuzco pertenece a Hernando Pizarro, representante legítimo de la corona española. Diego de Almagro ha sido capturado, Rodrigo Ordóñez ha muerto y sus fuerzas heréticas han sido derrotadas. Cruzamos las montañas y llegamos a la costa, fuera ya de Cuzco. Ordóñez marchó para encontrarse con nosotros en Cachupampa, para gran desgracia de su caballería. Sus falconetes hicieron que la infantería de Gonzalo cargara de forma desordenada, pero el terreno pantanoso impidió que sus caballeros pudieran disfrutar de una verdadera ventaja. Nuestros arcabuceros imperiales cruzaron el río e hicieron que lloviera fuego sobre los rivales. Pizarro y Ordóñez dirigieron a sus respectivas caballerías, que se unieron en una única columna de ataque y cargaron al galope, mientras todos los hombres gritaban. Nunca había visto nada igual. En algún momento, entre el caos de la batalla, dispararon a Ordóñez y cayó muerto. Dicen que el cobarde de Almagro se retiró del campo de batalla a lomos de un burro. Muy apropiado. Extracto del diario de Alonso Luis. Cientos de personas han renunciado a sus creencias paganas y abrazado las enseñanzas del catolicismo. Nuestro trabajo aquí es difícil, pues los paganos deben aprender la lengua y después las enseñanzas. En su mayoría no se muestran receptivos, pero desean convertirse al Dios verdadero por miedo a lo que pueda ocurrirles si no lo hacen. No importa, todos los caminos conducen a la luz de Dios. Por las tardes descanso fácilmente, reconfortado por la convicción de que salvaremos a estas pobres almas perdidas. Extracto del diario de Beltrán Ordinis Predicatorum Aunque está oxidada, es evidente que se trata de un arma de gran calidad. Probablemente fuese fabricada en Toledo. La ciudad era célebre por su forjado del acero. Las muescas del filo sugieren que se usó en varias batallas. Ichtaka, de la secta de Kukulkán, jura tar su abrigo al de Yutu, descendiente de los mayas. Al carecer de familia propia, Ichtaka vivirá con los padres de Yutu hasta que construyan su propio hogar. Yutu jura tar su abrigo al de Ichtaka. Ella le dará muchos hijos que criarán siguiendo las tradiciones de ambos pueblos. En los sacrificios humanos se usa un silbato ceremonial. El sonido que emite este instrumento en forma de calavera es comparable a los gritos atormentados de los muertos y las personas que agonizan. Según dicen, su estridente sonido abre un camino al más allá para los que acaban de morir. El silbato mortal también se ha utilizado como instrumento de guerra, pues su sonoridad infunde miedo en el corazón del enemigo. Los aztecas los usaban para quemar incienso y poder comunicarse con los dioses. Todavía huele a copal. Se dice que el patolli jugado en todos los estratos sociales es uno de los juegos más antiguos de América. Se sabe que los jugadores apostaban todas sus posesiones terrenales a una única ronda, desde mantas y piedras preciosas hasta sus hogares o incluso la libertad de sus familias. Macuil Xochitl, dios del arte y los juegos, se consideraba un participante activo y el responsable de conceder ofrendas al ganador. Eso de arriesgar tanto en un simple juego, hay cosas que nunca cambiarán. Estos adornos para las orejas están en perfectas condiciones. Tienen grabada una bestia alada de torso pronunciado que sujeta una antorcha o un bastón en la mano. Este tipo de joya era un símbolo de riqueza y prosperidad. De hecho, puede que incluso perteneciera a la realeza. Esta pieza de plata pulida está revestida de oro y tiene turquesas incrustadas. Parece ser un espejo decorativo. En la parte posterior hay una filigrana tallada que representa a Ischel. El pueblo mesoamericano utilizaba esta piedra como herramienta para procesar el grano y las semillas. Los muñecos funerarios, tejidos de forma tradicional con telas y rellenos de juncos y granos, Solían sujetar algo entre las manos, como un instrumento musical o un ovillo de lana. En este caso, el muñeco sujeta a un bebé, lo que posiblemente indica que la persona difunta era una madre. Pero este está hecho con materiales más modernos. Supongo que por venir lo habrá fabricado como juguete promocional. Señora Ortiz, su compromiso y dedicación con el pueblo de Kuwak-Yaku son encomiables. Sin embargo, por venir no acepta sus cargos de responsabilidad por el terrible estado en que se encuentra. De hecho, la Junta Directiva ha decidido, con la aprobación del representante de su Gobierno local, que si persiste en su empeño de ensuciar nuestro buen nombre, nos veremos obligados a emprender acciones legales. Despacho de Roberto Lavilla. Director Ejecutivo. Porvenir. Es una maqueta promocional de una grúa de fabricada con plástico barato y cobre. En la base muestra el logotipo de una empresa llamada Porvenir. Este cuchillo de plástico es una réplica barata del que se usaba tradicionalmente para sacrificar llamas en la ceremonia Inti Raimi o Fiesta del Sol. A veces también se utilizaba para realizar trepanaciones. Los incas creían que abrir un agujero en el cráneo permitía aliviar la presión y curar ciertas enfermedades. Señorita Ortiz, gracias por su investigación reciente. A partir de las muestras que nos facilitó, hemos calculado el índice de calidad del agua, ICA, de los emplazamientos ribereños próximos a la aldea de Khuakchaku. Los resultados indican que dichos emplazamientos tienen un índice de calidad de agua malo. Los resultados de este estudio revelan impactos a gran escala, entre los que se incluye la sedimentación, la contaminación química y la contaminación por metales pesados. La turbiedad y los sólidos totales superan los límites medioambientales. El agua de turbiedad elevada, Agua sucia, oscura, no se puede usar como agua potable. Además, el elevado nivel total de sólidos significa que tampoco puede usarse para canales de riego, pues dañaría las infraestructuras. Es muy probable que cualquier pesca de subsistencia practicada con anterioridad deje de poder efectuarse en los emplazamientos afectados, lo que tendrá un impacto negativo en la vida de los lugareños. De forma similar, el pH indica un nivel de alcalinidad elevado, así como la presencia de carbón orgánico disuelto. Estos parámetros señalan cierto nivel de contaminación química en el río. El pH alcalino, agua dura, es corrosivo y puede dañar las tuberías y la ropa. Los elevados niveles de fluoruros del agua suponen un riesgo de enfermedades tales como fluorosis dental o esquelética. La presencia de bacterias patógenas como la salmonela también representa un riesgo sanitario inmediato para la comunidad local. Este molde cónico de hierro fundido se utilizó principalmente en la década de 1960 y 1970 para dar forma a pequeños lingotes de oro. Su diseño único hace que el oro se asiente en el fondo y se separe de las impurezas. La familia regente ha sido desplazada, reducida a un mero emblema decorativo, mientras nosotros controlamos realmente la ciudad. Hay dos razones por las que les permitimos permanecer en una posición de aparente poder. Nos permite concentrarnos en nuestra búsqueda de la caja de plata y sirve para pacificar a los lugareños que se muestran reacios a cualquier tipo de cambio. La secta de Kukulkan ha ido demasiado lejos. Ha llegado la hora de atacar. Nos presionan sin cesar y lo único que hacemos es dar otro paso hacia atrás. Si un Uratu pretende quedarse de brazos cruzados, atacaremos sin ella. Inti es el dios del sol Inca, creado por el gran dios Viracocha. Los señores Incas se consideraban descendientes directos de Inti. Patrón del imperio y de las conquistas militares. Kukulkán parte de Paititi durante la luna nueva. Kukulkán regresa, acompañado por varios forasteros, durante la luna creciente. Discuten. A la mañana siguiente, el grupo completo, ahora de mejor humor, se marcha en sus pájaros de obsidiana. Cuando el fuego carmesí humee, busca tu espejo. Resulta bastante enigmático. Me pregunto qué significará. Etzli me dio la mitad del amuleto del eclipse de un Uratu. Yo tengo la luna y él se quedó con el sol. Supongo que esto significa que espera que despeje la oscuridad que envuelve a Paititi. Es todo un reto. Espero estar a la altura. Esposa de Inti, hermana de Viracocha y madre de los fundadores del imperio inca. Posiblemente, otro artefacto que la secta robó al pueblo de Paititi. Los restos del salvador campesino han sido trasladados a un lugar no revelado. Según los informes, la secta ha robado objetos y artefactos y los mantiene bajo su control a cambio de docilidad. No permitiremos que Manco sea objeto de semejante sacrilegio. Una maza de seis puntas, forjada en bronce, con un filo de hacha incrustado. Un arma temible. El motivo tallado del cuenco representa una procesión de mayas que transportan algo sumamente importante para ellos. Un cuadrado de plata. ¿Qué puede significar? Este documento describe algún tipo de peregrinaje realizado por los mayas. Parecen transportar un objeto muy importante y viajaban hacia el sur, donde se originan los peces rosas. El río Amazonas. Como dijo Jonah. El tarro de cerámica precolombino parece mostrar a dos dioses conversando. Apenas se distinguen los glifos que hay entre ellos. Huele ligeramente a moho. El mundo que los rodeaba empezó a desmoronarse y la gente decidió marcharse. El artefacto que les había sido confiado los obligó a viajar hacia el sur, por miedo a que fuera capturado por los enemigos. De la vida a la muerte, de la luna llena a la nueva, este templo será el guardián de la caja de plata. De la muerte a la vida, de la luna nueva a la llena. Este templo será el guardián de la caja de plata. Los dignos serán sacrificados en nombre de la diosa roja, la de la luna menguante y la luna creciente, la abuela de todo, la que da y la que quita la vida. íscar Yaguay unió a ambos bandos, acabando así con la guerra. Sin embargo, la sangre todavía hervía. Alguien debía ser castigado para aplacar a los soldados. Yaguay reunió a los mercaderes a los que consideraban responsables del conflicto y los sacrificó. La máscara de jade se colocaba sobre el cadáver de un noble durante su funeral. Supuestamente los artesanos podían crear máscaras exactamente iguales a su portador. Las nubes cubren la cima de esta montaña. No estoy segura de qué representan estas dos colinas más pequeñas que hay a los lados de la montaña. Un adhesivo fabricado con savia y hueso pulverizado mantiene el jade y el resto de gemas en los dientes del portador. Para tallar las muescas necesarias para sujetar las joyas posiblemente utilizaron un taladro tosco, quizá de obsidiana. Un segundo equipo que se encontraba a unos días de distancia del peregrinaje principal informó de cosas extrañas en el camino. Las bestias se habían vuelto más fieras y la selva más peligrosa. De los árboles y enredaderas, nudosos y retorcidos, brotaban espinas tan largas como un dedo y tan afiladas como espadas. Se trata del bosquejo básico de un templo que se alza en el centro de una ciudad. Si en torno a los ojos casi parece una serpiente cuesta distinguirlo había asentamientos entre dos ríos no estaban solos pero los forasteros no parecían peligrosos los ancianos de la aldea nos han mentido no hay ninguna bestia subterránea el aullido que oímos es el viento que pasa por pequeñas cavidades que dan a la superficie. Nos han controlado mediante el miedo. Cuando logremos salir de esta sauna infernal, les reprocharé sus mentiras una a una. Y en el momento en que los dioses quedaron satisfechos con que Metnal no había matado a su esposa, un pelícano se posó a los pies del acusado. La gente estaba asombrada. Un ave marina no es muy común en zonas de interior. Los representantes de los dioses decidieron observar qué hacía el ave. Rodeó a Metnal, moviendo las alas y graznando suavemente. Luego abrió la boca y un pez medio mordisqueado cayó a los pies de Metnal. Se interpretó como símbolo de la culpabilidad de Metnal. Y fue ejecutado. La figura solitaria aparece en un estado de paz, como si esperara algo. Los protectores fracasaron, y ahora estamos condenados a recuperar lo que perdieron. Hace tiempo que se rumorea que en el área circundante a la misión de San Juan hay algo a lo que llaman monstruos, a falta de un término mejor. Los lugareños se niegan a hablar de estas visiones. Ante su simple mención se limitan a guardar silencio y, por lo general, regresan apresuradamente a sus hogares. De todos modos, tengo el convencimiento de que en cuanto hayamos convertido a la población, verán a esos monstruos como simples supersticiones. Sombras que desaparecen a la luz del Señor. Otro ejemplo de creencia sincrética. Esta figura representada en la cruz no es Jesucristo, sino Cuculcán. Supongo que se puede establecer cierto paralelismo entre ambos. Este tosco bosquejo muestra a San Juan repeliendo un ataque demoníaco. Quizá pretendían convertirlo en uno de los frescos de la misión. El aldeano asegura haber visto a una extraña criatura por las calles. La siguió hasta un callejón cercado donde desapareció. Una ciudadana describe una experiencia similar en la parte superior de la ciudad. Al despertar vio que algo intentaba alcanzar una ventana de la segunda planta. Cuando gritó... La criatura saltó a la calle y desapareció. Nos mantendremos vigilantes. ¿Cómo pueden ser incas estas formas si parecen aviones? Ah, ya veo. Son insectos de algún tipo. La arqueología es un campo de estudio muy delicado. Tienes que ponerte en el lugar de personas y culturas que desaparecieron siglos antes de que nacieras tú. Los humanos interpretan los fenómenos extraños basándose en lo que conocen. Si los incas hubieran visto aviones, podrían haber pensado que eran algún tipo de ave. Teniendo eso en cuenta, estas formas podrían no ser insectos después de todo. Algunas parecen más bien peces. Este es el registro de vuelo de nuestro avión. Miguel tomó notas sobre la previsión del tiempo a largo plazo. Cálido, abrasador y seco durante los tres días siguientes. Máximas de 30 grados, cielos principalmente despejados y escasas o nulas probabilidades de lluvia. Según sus otros registros, si la probabilidad de tormenta severa hubiera sido superior al 50%, Miguel se habría negado a volar. Pero no se pronosticaba tormenta y mucho menos severa. Esta es la historia de las cuevas locales que, según dicen, están encantadas. Unos ruidos espectrales emergen de lo más profundo de las entrañas de la Tierra. Nadie que haya entrado en esas cuevas ha regresado jamás. Se oyen unos sonidos misteriosos que vendrían a ser algo intermedio entre el estallido de un trueno o el aullido de un perro. Y en su interior brilla una luz misteriosa. ¡Ah, oh, madre mía! Un adorno de jardín en forma de pingüino, pintado, decorado y colocado en un lugar de veneración. No debería reírme, pero es tan incongruente. Los lugareños no habrían podido identificar al animal al que se supone que representa y, sin duda alguna, tampoco conocerían el material de esta estatua. En Paititi no conocen el plástico. Me gustaría hablar con quien sea que lo pusiera ahí para saber por qué lo hizo y qué cree que es este pingüino. Todas las regiones del mundo parecen tener su propia criatura bípeda que habita en el bosque. Aquí se conoce como Sisimite, que significa guardián del bosque. Dicen que es grande y simiesco y que mata a los hombres humanos de inmediato, pero que se lleva a las mujeres a su cueva para aparearse. Los habitantes de Paititi que escribieron esto creían que algo llamado Yaashil vivía debajo del pueblo. Según este registro, estos seres eran más fuertes durante los eventos astrológicos, lo que coincide con las leyendas. Sin embargo, también dice que atacaban y devoraban a los humanos, un comportamiento que no suelen mencionar las historias. Según esta descripción, lo que llamaban Yasil es el mismo tipo de criatura que encontré en Kuwak Yaku. El nahual no es más que un jaguar envuelto en esta terrible armadura. Otro de los trucos de Domínguez. Se inventó este mito para que los habitantes de Paititi temieran la selva y así poder retenerlos y controlarlos. Se pueden ver las marcas que dejó el jaguar al intentar quitarse la máscara. Pobre criatura. Este cráneo está deformado. Es más plano y más largo de lo que se considera normal. Algunos dicen que es una prueba de que los extraterrestres contactaron con los incas. Sin embargo, es más probable que su forma sea debida al vendado de cabeza, una práctica humana de deformación tan antigua que precede a la historia escrita. También presenta signos de trepanación, un procedimiento médico que consiste en hacer un agujero en el cráneo. El peregrinaje llegó a una bifurcación entre dos ríos y decidió instalarse ahí. Erigieron dos pirámides e iniciaron su nueva vida como protectores de la caja. Durante un fiero combate, un hombre de dos linajes depuso sus armas y hablando con pasión, convenció a otros guerreros para que hicieran lo mismo. Estos lo siguieron del campo de batalla a la ciudad, donde decapitaron a varios mercaderes que habían iniciado la guerra con su disputa inicial. Las técnicas agrícolas mayas de tala y quema, inapropiadas para la tierra local, pronto provocaron la escasez de alimentos. Ante el riesgo de hambruna, establecieron tratados con las tribus preincaicas locales para conseguir nuevas tecnologías y cultivos. Llegaron los comerciantes, trayendo consigo buenas noticias, y luego los campesinos con nuevos cultivos y técnicas. Cada vez llegaban más forasteros a Paititi, que acabaron haciéndose con el control administrativo. Los habitantes de Paititi firmaron la paz y siguieron a Iskay Jaguar, el recién proclamado emperador, hasta un lugar de las montañas para empezar de nuevo. No cometerían los mismos errores que sus predecesores. El crecimiento de la población y la falta de planificación civil generaron muchos problemas en el asentamiento. Los campesinos despejaron la selva para usar las fértiles riberas como campos de cultivo, lo que provocó una inundación devastadora con la llegada de las primeras lluvias intensas. Los cazadores se vieron obligados a internarse más en la selva para encontrar presas. Varios grupos, ansiosos todos ellos por el control del asentamiento, debatían a menudo recurriendo a la violencia sobre la mejor manera de resolver estos problemas. Paititi florece bajo la mirada atenta de Iskai, Jaguar y su consejo. La ciudad crece. Se construyen templos. Todos tienen vidas apacibles, prósperas y felices. Los mayas y los incas se alzaron codo con codo contra sus hermanos. En un bando estaban aquellos que deseaban retirarse y empezar de nuevo. En el otro, aquellos que deseaban expandirse y conquistar los terrenos vecinos. Al no saber nada de López, algunos líderes empezaron a recelar de él. Enviaron a nuestro grupo hacia el sur para investigar. Primero mandamos a los nativos porque no sabíamos si en la ciudad habían matado a López nada más llegar. Volvieron contando lo enferma que estaba la ciudad. Así que trazamos un plan rápidamente para utilizar esto en nuestro favor. Abandonamos la ciudad al alba, pues una enfermedad terrible se ha propagado por todas partes. Cadáveres y cuerpos agonizantes se agolpan en las calles y anegan los arroyos. Muchos dicen que es un castigo de los dioses. Diario de Adelantado Pérez. Entramos en la ciudad vestidos como los lugareños. Los que estaban lo bastante sanos para detener nuestro avance, nos recibieron con lanzas. Nos inclinamos y les dijimos que nos enviaba Cuculcán para erradicar la enfermedad. Administramos bálsamos y medicinas a los líderes de la ciudad y a aquellos a los que consideramos que merecía la pena salvar. Enterramos a los muertos y dimos consuelo a los que agonizaban. Poco a poco, la gente empezó a confiar en nosotros y pronto a depender de nuestra ayuda. Las sombras se aproximan largas y oscuras. La montaña negra como la noche se lamenta. Y los pálidos extranjeros acaban con la breve pero inmensamente productiva vida de Cuyo Acapac. Aquel cuyas ansias de grandeza ataron esta ciudad a su espalda y la llevaron hacia arriba. Aquel que solo le pedía a Inti que calentara su frente mientras trabajaba, ya fuera en arroyos, campos o adoberías. Cuyo Acapac hizo un pacto con los extranjeros. Dio su vida a cambio de que nosotros pudiéramos vivir la nuestra, libres, pero bajo el nuevo mandato de estos hombres venidos de tierras lejanas. Varias trenzas de plata pura. Por lo que tengo entendido, Manco era un simple campesino. Seguramente se trata de una ofrenda que crearon de forma póstuma en su honor. Describe el peregrinaje a una gran ciudad. Este debe de ser Manco, dirigiendo a los ancestros de la sacerdotisa fuera de Cuzco. Encontramos su ciudad oculta con bastante facilidad, pues las coordenadas de la Trinidad eran correctas. Los nativos no confiaban en nosotros, así que entramos en la ciudad con lanzas que apuntaban hacia nuestros cuellos. Había un gran revuelo. Después supimos que un grupo de incas había llegado un mes antes. López se inventó una historia sobre nuestra deserción del ejército español, pues nuestros corazones no podían entender la destrucción que había causado y que seguiría causando. También les dijo que intercambiaríamos algunas o todas nuestras pertenencias a cambio de cobijo, aunque solo fuera por un tiempo breve. Reacios nos permitieron quedarnos en la ciudad, con la condición de que dejáramos la armadura y las armas en una pequeña cabaña situada fuera de la ciudad. Los hombres dudaron, pero finalmente acordamos que dos de nosotros permaneceríamos en el exterior, protegiendo el equipo. En cuanto la amenaza de la enfermedad estuvo controlada, supimos que López había venido y se había marchado. Algunos sospechábamos que nos había traicionado, mientras que a otros les preocupaba su seguridad. No podíamos hacer nada más que permanecer en la ciudad. Así estaríamos preparados cuando López recuperara el sentido común y devolviera el artefacto. Y si no regresaba, este sería el punto más adecuado desde el que organizar una búsqueda. Llegamos a un acuerdo con el rey. Seríamos su guardia real, sus médicos y sus sacerdotes. Los nuevos métodos de agricultura introducidos por la secta de Kukulkan solo han servido para destruir más cultivos. Primero desaparecieron las colonias de avispas y luego se echó a perder la cosecha de cacao. El suelo está demasiado dañado para cultivar nada que no sea maíz, y los tallos son endebles. Debemos hacer algo o Paititi sufrirá una hambruna tremenda. Parece representar a Unuratu dirigiendo a un grupo a la rebelión, y en segundo plano parece que hay un eclipse total. Unuratu se aproximó al trono, avanzando entre la multitud. Se detuvo junto a él, pero no se sentó. ¿Por qué seguimos creyendo esta mentira? preguntó a los presentes. Kukulcán controla esta ciudad, así que no voy a sonreír y fingir que las cosas han cambiado. No seré una marioneta que exhiben para que salude y sonría. Los guardias la acallaron deprisa y la condujeron a la salida. Después, empuñando sus armas, dispersaron a la multitud. Amaru regresó para el funeral de su hermano. Estuvo inconsolable durante el entierro y después con la mirada perdida. Sin embargo, al día siguiente cruzó rápidamente la ciudad y desenmascaró al líder de la secta, mostrando que eran forasteros. Es hora de que la gente de Paititi tome el control de su ciudad, afirmó sosteniendo una cabeza decapitada en una mano y un cuchillo ensangrentado en la otra. Ya no nos inclinaremos ante los forasteros. Nacido de la hambruna, criado en la rebelión y huérfano, pero nunca solo, se alza como el sol. Otro grupo de niños ha salido de Cannes viajando en barco de vapor. De los diez que he enviado, presta atención al que se llama Amaru. Es el que parece más prometedor. Sin embargo, tiene arranques de mal humor y con frecuencia protesta porque echa de menos a su hermano sugiero que se cree un currículo especial para él, algo que lo mantenga demasiado ocupado como para sentir nostalgia. Este documento español relata una de las muchas historias del Dorado. Cuando los barcos de los primeros exploradores españoles regresaron a casa con las bodegas llenas de oro, la noticia corrió como la pólvora, y poco a poco se fue haciendo más extravagante. Los rumores de la existencia de una ciudad dorada dieron paso a innumerables expediciones al Nuevo Mundo. Una X700 de 1980. Sam tenía una y yo estaba súper celosa. Es justo lo que querrías encontrar en una expedición que busca una civilización o un monumento perdidos. Esto demuestra que han venido otras personas aquí más o menos recientemente. Aunque la modernidad se burle de ellas, hay leyendas que siguen inspirando a la gente. La lente está rota. Es como si hubiese recibido el impacto de algún tipo de proyectil. Ayer tuve que sacrificar a la última mula. Se rompió la pata. Una pena. Una pena terrible. Pero creo que la he encontrado. He encontrado una aldea abandonada que tiene que ser la ciudad perdida de Z. Desearía que Padre siguiera con vida. Pasaré aquí la noche y mañana empezaré a investigar este lugar. El mundo sabrá que un Faucet descubrió la ciudad perdida. Esto fue escrito por un explorador de mediados del siglo XX que buscaba una ciudad perdida. Descubrió un pequeño puesto comercial cerca del campamento base, dirigido por una mujer llamada Kama. Le preguntó si conocía alguna historia antigua que pudiera ayudarlos a encontrar la ciudad perdida. Para cuando escribió esto, el explorador estaba a punto de morir y convencido de que aquella mujer les había engañado deliberadamente. Todos los escuadrones que se aventuren a salir de Cannes deberán adoptar medidas especiales para cubrir su rastro. Estamos muy cerca y lo último que necesitamos es que aparezcan montones de turistas deseosos de ser los primeros en hacerse selfies en la ciudad. Seguimos el Napo hasta el Amazonas. Durante semanas no vimos nada más que selva. Philip se enfermó y durante los últimos días tuve que llevarlo a rastras por la maldita jungla. De noche no me dejaba pegar ojo, pues gritaba que tenía todo el cuerpo cubierto de serpientes. Justo cuando estábamos a punto de sucumbir al agotamiento, llegamos a un pequeño asentamiento construido a los pies de un antiguo templo. Los lugareños nos dieron comida y cuidaron de Phillips hasta que la fiebre remitió. He averiguado que hay otro templo en las proximidades, idéntico al primero. En cuanto Phillips recupere fuerzas, iremos a explorarlos. Parece que al fin y al cabo, este viaje no será en vano. Puede que ese Faucet, el de las camisas almidonadas, se lleve toda la atención, pero sé que pronto será historia. El mundo recordará a Timothy Walker como el hombre que logró encontrar la ciudad perdida del Dorado. Hemos acampado en un cañón. El viaje ha sido agotador. Descansaremos aquí unos días y nos recuperaremos. Algunos tienen que curarse y me encantaría poder dormir bien por una noche. Los hombres dicen que algo atravesó el campamento anoche. La selva les está afectando. No dejo de repetirles que estamos cerca y que no podemos perder la cabeza. Uno de los exploradores ha encontrado una especie de templo más adelante. Empezaremos a construir puentes y escaleras por la mañana y nos iremos del campamento esta tarde. Maldito sea este lugar y maldita sea esta selva. Te enseña una joya, la deja fuera de tu alcance y luego te pone una zancadilla. Ya casi hemos atravesado ese foso sin fondo. Una especie de altar situado bajo una cara de piedra gigantesca que parece burlarse de nuestro empeño, nos llama desde el otro lado. Algo ha atacado el campamento. Unos hombres decían que eran panteras, otros que era algo más siniestro. La mitad del equipo insiste en abandonar la expedición. Tuve que reprender a un hombre y darle un castigo que sirviera de ejemplo para el resto. Solo necesito un día más. Otro día de mierda. Este bastón tiene un mecanismo de chispa improvisado similar al de las armas de fuego europeas. Quizá el sacerdote de la secta lo usaba durante sus ceremonias para intimidar a las multitudes. Por la presente, en un esfuerzo por reducir las posibilidades de que la enfermedad entre en Paititi, el emperador Chica prohíbe temporalmente que los ciudadanos abandonen la ciudad. No se le permitirá la entrada a ninguna persona que se encuentre fuera de sus límites en este momento. Paititis está recuperando de una epidemia y un nuevo brote podría alterar su ya de por sí frágil equilibrio. Por orden de la secta de Kukulkan. ¿Alguien ha desmontado este Walkitalk antiguo? ¿Estaría intentando aplicar ingeniería inversa? Los sacerdotes de la ciudad, o chamanes, si queremos diferenciar entre los infieles y aquellos que trabajan bajo la luz del Señor, fueron los primeros en acercarse, los primeros en escuchar para conocer el estado del mundo exterior. Inmediatamente, muchos de ellos se sintieron totalmente engañados y suplicaron ser bautizados. Decían muy acertadamente que habían hecho mal en depositar su fe y su confianza en las deidades tradicionales de estas tierras. Estas fueron las palabras de uno de ellos. Si vuestro Dios os ha traído hasta aquí cruzando el mundo entero, sin duda tiene que ser el más poderoso y solo un idiota se negaría a inclinarse ante él. Enseñaremos inglés a los chamanes para que ellos hagan lo propio con los habitantes de Paititi. Para no perturbar este precario equilibrio, todos los miembros de la Trinidad deberán seguir las siguientes reglas. Limitar las excursiones por la ciudad. Si es inevitable abandonar el complejo, vestir siempre el uniforme del culto. No llevar armas modernas. Evitar el contacto directo con los habitantes de Paititi en la medida de lo posible. Gira el espejo 1 a la izquierda. Sigue el rayo de luz hasta el espejo 2. Dirige el espejo 2 por la cámara en diagonal. Vuelve al espejo 1. Parecen ser unas instrucciones, pero no consigo descifrar el resto. Esta figura debe de ser el Nahual, la bestia mitológica que acecha las afueras de Paititi. Este sí que es un concepto fascinante. El Club del Milagro. Ven a conocer personas que comparten tus creencias, tu devoción y tu amor por la aventura. Cread recuerdos imperecederos mientras recorréis juntos el mundo. Es un grupo de célibes cristianos que se dedica a visitar lugares de peregrinaje. Este documento habla sobre la fundación de la misión. Al parecer, en la región se sucedieron cuatro eclipses solares, en 1521, 1538, 1539 y 1543. Los misioneros españoles afirmaban que en cada uno de ellos había aparecido en este lugar una visión del apóstol San Juan. Por eso crearon la misión de San Juan en su honor aquí, en 1544. Este es un documento oficial emitido recientemente por la Santa Sede. Cuando la misión se vio seriamente perjudicada por un temblor volcánico inusualmente violento y totalmente inesperado, enviaron solicitudes a todas las diócesis de habla hispana para pedirles que enviaran misioneros que restauraran y reconstruyeran este lugar sagrado. Este documento establece los objetivos y las responsabilidades de la misión de San Juan. Estas personas tienen objetivos espirituales individuales y programas de compromiso, pero también les apasiona colaborar con las comunidades cercanas, educación, alfabetización y cuidados sanitarios. Incluso donan parte de los alimentos que cultivan. Este documento español es fascinante. Cuenta la historia de varios desastres naturales que se produjeron en esta zona. Una inundación, un fuego causado por un rayo y un temblor volcánico severo. En todas las ocasiones, los edificios quedaron gravemente dañados y tuvieron que ser reconstruidos. Juan, hijo de Cebedeo, fue uno de los discípulos de Jesús y también el discípulo amado. Su hermano Santiago y él eran impetuosos y tenían un fuerte temperamento, por lo que Jesús empezó a llamarlos Buanerges, que significa hijos del trueno. A Juan se le atribuyen cinco libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de San Juan, las tres epístolas de Juan y el Apocalipsis. Es el santo patrón del amor y la lealtad así como de los escritores, los editores y los eruditos. Uno de sus símbolos es una serpiente en una copa, pues también es el patrón de las víctimas envenenadas y quemadas. Resulta extraño que solo haya siete estaciones. Seguramente se basa en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y finalmente sepultado. San Juan fue el último de los apóstoles de Jesús en morir y el único que no se suicidó ni murió como un mártir. Como autor de cinco libros del Nuevo Testamento, es el santo patrón de los teólogos y los eruditos. Su longevidad le permitió tener varios alumnos que prosiguieron con sus enseñanzas tras su muerte y establecieron una línea de estudio religioso que se ha mantenido hasta la actualidad. Domínguez nos prohibió interactuar con los lugareños. No quería que los corrompiéramos. Por suerte, uno de los sacerdotes era aficionado al Bourbon y bastaba que le llevara una pinta para que me prestara su atuendo con máscara incluida. Pasear por la zona más desfavorecida de la ciudad era como retroceder 500 años. La flecha, con la punta de obsidiana, está partida por la mitad. Es similar a las que utilizaban los rebeldes de Unuratu. Si se enfrentaron a la Trinidad con estas armas primitivas, nunca tuvieron ninguna oportunidad. No abandonéis la ciudad. Quienes lo hagan quedarán malditos, se verán obligados a vagar por la selva y nunca encontrarán la paz. Posición localizada. Oculta. Terreno difícil de atravesar. Parece estar a salvo de los forasteros que intentan forzarnos a la esclavitud. Esta arma de fuego de madera es casi una réplica exacta de un fusil de asalto moderno. El artesano que la hizo o tenía una memoria prodigiosa o trabajó a partir de un modelo. Puede que sea un arma robada a la Trinidad. Este casco está decorado con plumas de pavo real y una silueta similar a la de un jaguar. Me he marchado, he vuelto y no me ha perseguido ningún demonio. ¿Ha sido una mera cuestión de suerte o la secta nos ha mentido? ¿Para qué querrían mantenernos atrapados aquí? Que el Señor sellara una alianza con Noé y dijera que no volvería a destruir este mundo se puede interpretar, quizá, como que había decidido que la humanidad había aprendido la lección. ¿Pero es así? Existe otra interpretación posible, que dejó la destrucción en manos de la humanidad. Somos responsables de todas las almas vivas que ahora están dañadas y embrutecidas. Han pasado cuatro mil años desde que el mundo vio la pureza. Y pretendemos acabar con eso. Seremos los arquitectos del nuevo mundo. Pavimentaremos el camino al cielo para todos. Pondremos fin a este mundo pecaminoso y reprobable. A la atención del doctor Domínguez. Campamento levantado cerca de la refinería abandonada, a las afueras del pueblo. Exploración de la zona en curso. Contacto establecido con los lugareños. Nadie sabe nada del lobo solitario. Un pequeño grupo salió del campamento principal. Robó los suministros de dos semanas. Sugerimos erradicación de recursos previos una vez se complete la operación. Todavía no hay señales de Croft. Informan que un avión se estrelló a 10 kilómetros de la aldea. Puede que hayamos tenido suerte. Nota BN. Un residente sugirió que no deberíamos permitir que Avi Ortiz se interese demasiado por nuestras actividades. Nombre enviado al cuartel general. Pronto recibiremos información. Estamos examinando rutas y planes de contingencia. La Trinidad puede pudrirse en esta selva y en cuanto al emperador Paititiano, ni siquiera él puede comprender realmente qué es esta caja. Pero yo sí, y sé que no debería estar al alcance de cualquiera. Sería una catástrofe. Solo los más puros deberíamos decidir cómo usar el poder que encierra esta caja de plata. Y por eso mismo debo ocultarla. Rostros de piedra llorosos, mientras Jesús, dolorido, se arrastra por el camino donde muchos murieron. Más perecerán, y más les seguirán, y más les seguirán. La luz sus pasos guiará. Hay diversos emplazamientos por toda Sudamérica. Ojalá hubiera encontrado antes este mapa. Podría haber ido directamente a Paititi. Informe de acción. A la atención del doctor Domínguez. Emplazamiento: Río Mazaruní, Guyana. 5.816587-59.468158. Se hallaron pruebas de migración maya. La investigación posterior condujo a un punto muerto. Acciones realizadas. Inundar el emplazamiento redirigiendo el río. Eliminar a los lugareños reclutados para el trabajo. Limpiar toda huella de nuestra presencia. Otros. Alboroto en aldea cercana. Respuesta letal necesaria. Zona aislada. Emplazamiento inundado. Parece obra de la naturaleza. Publicado en prensa que la crecida de los ríos sudamericanos es debida al cambio climático. Informe y hallazgos del equipo de búsqueda, División de América Central y Sudamérica. A la atención del doctor Domínguez. México. Cozumel. Templo de Chacchel descubierto. Emplazamiento cerrado y limpio. Brasil. Región de Itishimitari. Punto muerto. Emplazamiento cerrado y limpio. Equipo trasladado al emplazamiento de Trincheira-Bacaja. Región de Munduruku. Búsqueda inconclusa. Problemas con el gobierno. Sugerimos cerrar emplazamiento. Esperando órdenes. Región de Trincheira-Bacaja. Avances realizados con tribus locales. Investigación en curso. Perú. Kuhuak-Yaku. Templo descubierto. Investigación en curso. A la atención del doctor Domínguez. Posible punto de entrada del templo localizado en el exterior de Kuwak Yaku. Equipo de excavación en ruta. La joven Croft es más activa e impulsiva que su padre. Aunque es inteligente, está menos interesada en el significado y la historia de los artefactos que busca y más dispuesta a asumir riesgos. Al no tener hijos ni familia propia, puede perseguir sus objetivos con una libertad absoluta que casi roza la obsesión. En ocasiones, esto la hace parecer impulsiva o impredecible, pero creemos que su energía y su personalidad equilibrada harán que nos resulte más sencillo manipularla con la promesa de un desafío mayor, así como obtener resultados más fácilmente. Cualquier información que pueda tener sobre detalles que Richard Croft haya ocultado a la Trinidad será beneficiosa. Recomendamos encarecidamente su reclutamiento. Los escritos de un mercenario sobre las misiones que llevó a cabo cuando trabajaba para la Trinidad: México, Kenia, Siberia. También tenía a la más joven en el punto de mira, pero Rourke nos ordenó que la dejáramos en paz. ¡Ah! Es el cabrón que disparó a Ana. 23 de mayo. Ha pasado más de un mes desde que nuestra expedición salió de Cuiabá. Hasta ahora hemos consumido las provisiones de forma metódica y seguimos con la moral alta. Cuando avanzamos a pie, se nota que Padre ya es mayor. En varias ocasiones he visto a Raleigh mirando hacia atrás discretamente para ver si lo seguíamos. Padre siempre le devuelve la mirada con una sonrisa y dice que pronto será él quien vaya adelante. 30 de mayo. Esta mañana entramos en territorio inexplorado, dejando atrás los huesos descoloridos del campamento de caballo muerto. Parece que la suerte se ha vuelto en contra de Raleigh. La pierna vendada lo obliga a avanzar más despacio y suele quedarse atrás. Cuando se da cuenta, padre aminora el ritmo y se gira para dedicarnos una sonrisa de aliento. A pesar de su actitud calmada, no puede ocultar su emoción y evitar dejarnos atrás cada vez que nos aproximamos a una curva, una cumbre o un terraplén. 6 de junio. Padre parece seguir conservando su entusiasmo, aunque tengo mis dudas. Durante la noche pude ver el reflejo de la luz de la luna en el blanco de sus ojos. Tenía la mirada perdida en las estrellas. Si no fuera por todas las historias que ha compartido sobre el Amazonas en el pasado, pensaría que estaba triste, incluso apesadumbrado. Puede que los causantes de tanta consternación sean los insectos que logran abrirse paso por las mosquiteras con las que cubrimos nuestras cabezas. 18 de julio. Esta mañana, al despertar, He visto que mi padre retorcía con fuerza el pañuelo entre sus manos. Miraba en dirección a Raleigh, con los ojos abiertos y sin pestañear. Raleigh ha muerto. Hace días que se infectaron sus heridas y después llegó la fiebre. De algún modo consiguió seguir avanzando entre ataques de sudor frío, gemidos de dolor y desvaríos. Padre intentó razonar con él. Le dijo que diera media vuelta, que nos dejara llevar la antorcha. Pero Raleigh fue tajante. Si lo dejábamos a su suerte, moriría. Así que seguimos adelante. Estábamos más lejos que nunca de la civilización, pero nuestra estupidez nos impulsó a seguir avanzando. Hasta siempre, viejo amigo. 1 de agosto. Esta noche el sueño nos elude. La selva está enfadada y la luna se muestra poco cooperativa. La imaginación humana divaga sin cesar en una oscuridad tan profunda. Puedo oír el aliento de la selva ululando tras mis orejas. Su aullido grave sacude el suelo en el que yacemos y su energía frenética hace crujir los árboles sobre nuestras cabezas. El descanso se ha convertido en el objetivo principal de nuestra búsqueda. Y siempre nos encuentra en el momento más inoportuno. He advertido que padre a veces camina medio dormido, sujetando a duras penas el bastón. La comida se ha terminado y el agua de lluvia y las vallas que recogemos son nuestro único sustento. Pero ninguno de los dos estamos dispuestos a rendirnos. Temo que la tozudez que nos ha traído hasta aquí nos conduzca también a una muerte temprana. Parece ser una escultura primitiva de un humano. Estos dos dioses son los señores del inframundo maya. sivalba que significa literalmente lugar del terror. Kakish, cuyo nombre significa siete guacamayos. Era un pájaro monstruoso que, según se decía, llevaba el sol falso en su pico. Su subordinado era un Kame, que significa una muerte. Ambos fueron derrotados y asesinados por los héroes gemelos, tras desafiarlos a varios juegos en los que ambas partes hicieron trampas. Bukup Kakish perdió a los dardos cuando los héroes gemelos usaron cerbatanas. La diosa Maya Ischel al igual que las diosas lunares de muchas otras culturas, era también una diosa madre asociada al embarazo y el nacimiento. Entre los fenómenos naturales que presidía se incluían las cascadas, las tempestades y los arcoíris. También era la diosa de todas las artesanías, como la pintura con acuarela y las obras textiles que inventó ella. Sin embargo, no era una deidad exclusiva de la crianza. Sus cabellos eran dos serpientes vivas, vestía una falda de huesos y su temperamento era bien conocido por todos. Chuck era un dios muy importante para los mayas. Les enseñaba secretos agrícolas y supervisaba el crecimiento y las cosechas. Por lo general, estaba asociado con todas las formas de fertilidad. También estaba al mando del viento, los rayos y la lluvia, que provocaba con sus lágrimas. Era el responsable de preservar los manantiales, los pozos, las corrientes, los cenotes y demás fuentes de agua. Al igual que los aspectos que regía, era considerado benevolente y afable, pero impredecible. Físicamente, Chuck se representaba como un reptil con el pelo enredado en nudos rebeldes y sus colores eran el blanco el rojo el amarillo y el negro que representaban el norte el este el sur y el oeste una representación de apuch dios de la muerte y señor del mitnal el noveno y más horrible de los niveles de la versión maya del infierno. Una de las cosas que más le gustaban era vestirse con carne putrefacta y visitar la superficie para acosar a los vivos. Según la leyenda, la única forma de salvarse era gritar y chillar como si sufrieras una agonía insoportable, pues entonces creía que estaba siendo torturado por uno de sus esbirros y te dejaba en paz. Resulta de lo más apropiado que el heraldo de este demonio fuera un autillo llamado Moan. Itzamna es hijo del dios creador maya Unapku. Era el dios de la educación, responsable de la invención de la escritura y los libros. Esto lo convirtió en una figura esencial para el desarrollo de la cultura maya. También era un dios de la agricultura y creó el cultivo. Además, presidía a los doctores y curaba a las personas con la ayuda de su mano al rojo vivo. Itzamna solía adoptar un aspecto reptiliano, pero también era conocido como Kinich Ahau, un guacamayo de fuego que era el patrón del número 4 y controlaba la sequía y la enfermedad. Este dios maya tiene la tez muy oscura. Casi negra, los ojos bordeados en negro y unos rasgos faciales que parecen fundirse en las extremidades. Solo puede ser Ekchoa. Es el dios del grano de cacao, como indica su color. Como en la antigua Mesoamérica se utilizaban estos granos como moneda, Ekchoa se convirtió por extensión en el dios de los mercaderes y el comercio. Resulta interesante que sus primeras apariciones en la tradición fueran como dios del conflicto. El suicidio no era algo prohibido para los mayas. De hecho, se consideraba una alternativa honorable a la vida. Por eso mismo, si te suicidabas, podías evitar el inframundo e ir directo al paraíso, donde había otros que habían muerto de forma noble, por ejemplo, en la batalla, dando a luz o jugando a la pelota. La diosa Ishtab, también llamada la mujer de la cuerda, escoltaba a la persona que se suicidaba en su viaje al paraíso. Ishtab era la diosa de los suicidios, sobre todo de aquellos que se colgaban y se manifestaba como un cadáver putrefacto que colgaba de una horca. Estos juncos, unidos entre sí mediante una cuerda y una piedra, se utilizan como calendario. Suele representar un ciclo de 52 años. Es un arma formidable. Madera noble revestida con dientes de obsidiana afilados. Podría detener fácilmente a un enemigo desprotegido. Y a juzgar por las manchas de sangre ya lo ha hecho. Este palo adornado de forma estridente parece haber sido decorado para la ceremonia del Fuego Nuevo, la celebración con la que los aztecas recibían el Año Nuevo. Consistía en cinco días de ayuno, derramamiento de sangre y sacrificios. El mamalguasli se colocaba sobre el pecho de la víctima recién sacrificada y sus chispas prendían una gran hoguera que alimentaba las llamas de todos los templos cercanos. Al parecer, este nunca fue utilizado, pues las muescas no están manchadas de sangre. Una máscara de influencia azteca decorada con objetos del entorno de Paititi. Esta elaborada pipa ha sido esculpida con la forma de Xiucoatl, un espíritu serpiente azteca. Está pintada de verde, azul y amarillo. Y los lados están adornados con piedras semipreciosas. La presencia del jade indica que tiene cierta influencia maya. El cuenco aún huele a raíces quemadas y a humo. No es un aroma del todo agradable. Ese colgante está decorado según la tradición inca, pero la efigie parece ser un guerrero azteca. No debería ser posible. Podría ser la efigie del Salvador campesino. Puede que la robara la secta de Kukulkán para evitar que los habitantes de Paititi lo adoraran, o quizás se la entregaron a cambio de protección. Como nos ordenaron, nos dirigimos a Cannes en busca del presunto traidor Andrés López, acompañados por un escuadrón de guerreros nativos. Los encontramos en las costas del Golfo, tras haber escapado de un barco de esclavos que quedó atrapado en una tormenta. El encuentro inicial fue tenso, pero pronto llegamos a un acuerdo. Los guerreros aceptaron acompañarnos por la selva, con la condición de que nos desviáramos para visitar otros puestos de avanzada, para reclutar a más de los suyos y los libráramos de la esclavitud. Nos pareció bien y nos pusimos en marcha. Alfonso Ricci, Orden de la Trinidad. Asesinato, muerte. Robo de cultivos, muerte. Robo de pieles, muerte. Holgazanería, afeitado de cabeza, lucha, revancha de la parte injuriada, ebriedad pública, apedreamiento, excepciones, periodo del festival y para los mayores de 70 años, por orden de la secta de Kukulkán. Kukulkán dice que no nos temerán si no somos buenos guerreros. Para serlo, debemos superar las pruebas que ha preparado su pueblo. Los habitantes de Paititi no saben nada de la guerra, sus espadas y lanzas están romas. Completaré sus rituales y les demostraré el verdadero poder de los seguidores de Kukulkán. Kukulkán me encomendó unirme al clero. El panteón del pueblo de Paititi es un mosaico de varias culturas. Tendré que estudiar sus rituales y creencias y averiguar cómo podemos usar a sus dioses contra ellos mismos. Los que están al otro lado son astutos e inteligentes. Sé que la ciudad pronto estará unida bajo el control de Kukulkán. La primera vez que vi a Ángel de la Cruz, supe que era un hombre valiente. Cuando habló, mi corazón se sobrecogió y siguió temblando durante días tras aquel primer sermón. Aquella noche, el mismísimo Dios me dijo que debía partir para demostrar que era el elegido. Me puse en marcha la mañana siguiente, deseoso de demostrar mi valía. Para prepararme para la última prueba, He empezado a explorar las tumbas y las criptas que hay en las proximidades de la misión. Son desafiantes y peligrosas, y mejoro lentamente. Mis reflejos son más rápidos, me estoy haciendo más fuerte, y me atrevería a decir que cada vez veo mejor en la oscuridad. Sé que hay otros que intentan demostrar su valía al hermano de la cruz, pero no lograrán superarme. No imaginaba que habría trampas en estos lugares. Una lanza me atravesó el abdomen. El dolor es horrible. Rezad por mí. He regresado de mi entrenamiento, pero el hermano de la cruz ha desaparecido. Las hermanas de la misión no saben a dónde ha ido. No importa. Esperaré a que regrese. Tengo el corazón puro y la mente despejada. Estoy listo para las pruebas y voy a demostrarle que soy el elegido. No era digno. Disculpad mi soberbia. Ahora sé que no soy el elegido. Y temo haber puesto en peligro las vidas del hermano de la Cruz y las hermanas de la misión. Ellos no saben que la tierra hueca que rodea la misión es hogar de demonios. Son criaturas crueles y sibilantes, de garras perversas y ojos amarillos enfermizos. Vine a este lugar para destruirlos en nombre de Ángel de la Cruz, y así ganarme su favor y un asiento a su lado. Pero he fracasado. No he sido capaz de contener este mal, y ahora que ha escapado, cualquier aviso que pueda dar morirá aquí conmigo. Soy Truilo Serrano, y seguramente estas sean mis últimas palabras. Andrés López, o Ángel de la Cruz, como se hacía llamar los últimos años, se ha vuelto loco del todo. Cada vez exige más competiciones extenuantes y absurdas en lo referido a la construcción de su cripta. Las obras están casi terminadas. En un momento de lucidez, el propio López me dijo que sabía que moriría una vez estuviera hecha. Maldita caja. Maldigo lo que le ha hecho al hombre que admiraba y pese a todo, admiro. Una luz, cuyo plural es alushop, es la versión maya de un gnomo o un duende. Tienen una altura similar a las rodillas de una persona adulta y visten atuendos tradicionales mayas. Se crean cuando un campesino construye en su propiedad una pequeña casa para ellos, para que le ayuden a cultivar el maíz durante siete años, trayendo la lluvia y ahuyentando a los depredadores. Suelen ser invisibles y, a pesar de los beneficios que aportan a la tierra, les gusta hacer travesuras o asustar a los humanos. Si llamas a uno por su nombre o lo invocas, no estará muy contento contigo. Balam significa jaguar en lengua maya. Los mayas idolatraban a los jaguares por su majestuosa belleza y su peligrosa elegancia. En las aldeas había cuatro acantunes, unos ídolos que colocaban en cada esquina de la aldea. Al llegar la noche, cinco balames o espíritus guardianes jaguares entraban en la aldea. Cada uno se situaba en una esquina junto a un acantún mientras que el quinto y más pequeño coordinaba los esfuerzos para protegerla de los demonios y espíritus malignos. Un bat y un choen eran gemelos, los hermanastros mayores de los populares héroes gemelos mayas. Los monos gemelos, celosos de sus hermanos, siempre hacían trampas en los partidos de fútbol y empleaban tácticas agresivas. Para desquitarse, los héroes gemelos los engañaron para que subieran a un árbol que nunca dejaba de crecer y les impidieron bajar. Después, convencieron a un batch y un choen para que usaran sus cinturones para descender, pero resultó ser otra trampa. Los cinturones se transformaron en colas y los gemelos mayores se convirtieron en monos. La canoa divina que transporta las almas mayas por el inframundo hasta el cielo está gobernada por dos dioses. El viejo remero Raya está sentado en la popa y se encarga de todo durante el día, mientras que el viejo remero Jaguar se sienta delante y es el responsable del turno de noche. Estos dos dioses no solo simbolizan la luz y la oscuridad, el día y la noche sino también la interdependencia de todas las fuerzas idénticas y contrarias son dos árboles legendarios que se complementan el chechen segrega una sustancia nociva para la piel pero el néctar del chacá puede neutralizar el veneno antes de que cause quemaduras graves lo más fascinante de estos árboles es es que siempre crecen muy juntos el uno del otro. Según la leyenda, dos hermanos, príncipes guerreros, libraron un combate a muerte por el amor de una mujer y murieron el uno en brazos del otro. Suplicaron clemencia a los dioses y les fue concedida. Kinich, el amable, renació como el beneficioso chacá, mientras que Tisik, el que rebosaba ira, Renació como el venenoso Chechen. Botán es un antiguo dios maya de la guerra y la muerte, tan anciano que se rumorea que ya era viejo antes del origen de los tiempos. Suele representarse sin dientes y totalmente pintado de negro. Poco se sabe de él, salvo que le gusta fumar puros. Resulta interesante destacar que es el dios que inventó el tamborileo. El árbol de la vida maya, también conocido como Yasche, planta sus raíces en el inframundo y luego pasa al nuestro mientras sus ramas se extienden hacia el paraíso. Acechando en algún lugar del árbol del mundo, se encuentra Itzam ye, un pájaro que, según dicen, conoce todos los secretos de los tres planos de la existencia por los que crece el árbol. Aquí se trae a los que han cometido un delito. Combaten bajo la atenta mirada de los dioses, que son los únicos jueces infalibles. Quien sea inocente puede irse, pero a los culpables los matan y los lanzan a Shivalba. Cuando la tormenta azote y los ríos crezcan, que las aguas hacen la sed de los dioses, que se afanan arriba y abajo. Aquí, bajo la atenta mirada de uno de los señores de la muerte, está la puerta a Shivalva, por donde todos transitan para pasar de esta vida a la siguiente. Una ciudad es tan fuerte como sus habitantes y sus cultivos. Desde ahora controlamos el agua sin volver a depender de las lluvias. Solo los poderosos pueden invocar a Kinicha Hau, usad su luz para perseguir las sombras de vuestros corazones y de la ciudad. Desde sus raíces en el inframundo y dando cobijo a murciélagos, crece firme y seguro. El tronco guarda el reino de los hombres y las ramas se abren con sus blancas hojas en el cielo nocturno. Que vengan quienes se consideran valientes y audaces. Veamos si superan las pruebas que les esperan dentro. Los que lo hagan se ganarán el estatus de guerreros. Cuando las cavernas empiezan a aullar, el guerrero debe apaciguar la tormenta. Si uno no se sacrifica, entonces todos morirán. Que Urku trace el camino de esta vida a la siguiente para que todos lo recorramos con seguridad. Que Rimak sea la primera voz que oigamos en el más allá y que sus historias nos consuelen. Que se satisfaga el deseo de poder de Guaita cuando le sigamos hacia la otra vida. Que Chucky nos teja una túnica de la mejor lana para cuando lleguemos a la otra vida. Que Quispi haya hecho acopio de alimentos, objetos y comodidades cuando nos reunamos con él en la otra vida. Que las arcillas y los metales de la otra vida sirvan a Olanta en su artesanía. Que los ríos del más allá discurran en calma y el barco de Uturanka sea estable para cruzarlos. Que el conocimiento de Huáscar de las dos vidas del más allá sirvan para guiarnos si llegamos a ellas.